¿Cómo se...? ¡Corre, compadre! ¡Más con mucho cuidado porque quedamos atrapados entre el juego! ¡De volada! ¡Estamos huyendo del juego! ¡Quedamos atrapados! ¡Ojalá y logremos salir! ¡Quedamos corriendo! ¡Vale! ¡Dale, porque nos agarra aquella otra adelante! Se necesita ayuda porque la gente del rancho anda toda la lumbre y el rancho está solo y miren cómo está ardiendo. Les ganó por otro lado la lumbre. Por favor, se necesita ayuda ahorita. Se necesita ayuda ahorita, por favor, que venga toda la gente que se pueda ahorita. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye el zumbidazo y el airazo que está ahorita? Pues corre riesgo la gente también. Corre riesgo la gente, pero corre todavía más riesgo la que anda allá. Oye el zumbidazo que viene. Ay, Diosito, nos vamos a quemar. No, sí, sí nos vamos a quemar. Sí, pues ya viene aquí. Dice tu suegro que nos encierramos en tu casa, que ahí no hace nada. Pero los tanques de gas y las camionetas. Es lo que tiene en riesgo de explotar. Que se vaya de perdido, que se lleve las camionetas. Pues sí. Ay, tu papá. Dice que no llega, pero sí llega. Por favor, se necesita ayuda urgente, urge mucho la ayuda ahorita porque todos los hombres andan en el incendio y las mujeres están solas y miren cómo está. Ya va llegando el fuego al rancho, por favor, se necesita ayuda ahorita, urgente, por favor. Se oye el zumbidazo de la lumbre, por favor. Por favor, compartan ayuda, gente, por favor. Por favor, se necesita ayuda. Ay, ¿cómo se da el zumbidazo? Ay, Diosito santo. Por favor, por favor. ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Tu papá no quiere, mira. ¡Vámonos, mire cómo se ve! Mira, es el cerro de la cuesta, viejo. ¡Vámonos! El premio es para allá, para más para abajo, aunque no nos quedemos allá. Los papeles. A juntar todo para irnos. Comparta, comparta, por favor. Comparta, porque ya viene la lumbre aquí en el rancho. Váyanse. Hola amigos, buenas noches. Bueno, pues les presento a mi papá, el señor Miguel Soto Soto. Él es una de las personas voluntarias que se encontraban sofocando el fuego. Él hace una hora acaba de llegar de allá y pues les dejo aquí para que les platique un poco de cómo se encuentra actualmente el incendio y cuáles son las complicaciones que se tienen al llegar al lugar y cómo está. Ahí estoy. Pues sí, acabo de llegar y pues son 3 horas para llegar al lugar del... donde está el incendio. El incendio está en el municipio de Villa Guadalupe, en el municipio de Charcas. Entonces, aquí para llegar al ejido de Real de Maroma, municipio 14, está a punto de cruzar la guardarraya. Y pues
Ojalá el que me esté escuchando haga todo lo posible porque el incendio es ¿cómo les quiero decir? Es incontenible, no se puede así fácilmente, nosotros no podemos tan fácilmente apaciguarlo. Si hubiera personas como que el gobierno mandara, que hay gente capacitada, que la Marina, que la Guardia Nacional, a lo mejor ellos tienen más capacitación para hacer eso. O de otro modo que el gobierno facilitara un helicóptero para que rociara de agua las orillas donde va quedando el incendio, porque pues legalmente ya son muchas hectáreas que se consumieron por el fuego. Entonces, pues yo quisiera que ahí sí los presidentes municipales o a quien corresponda, pues yo se les dirijo mis palabras para que pues tomen en cuenta esto, que los candidatos que andan ahorita muy metidos o quien sea, ahorita es cuando deben de echar la mano, cuando ya estén en presidencia o en su cargo, ya ni nos pelan. Entonces, yo quisiera que ahorita lo necesitamos, porque nomás viera la cantidad de hectáreas que se han consumido por el fuego, allí ya toda clase de plantas, toda clase de animales. Ya de eso, pues yo veo que no va quedando nada, y pues esas son mis opiniones. Háganle que las personas que son gobernantes y pues uno depende de ellos también, pues uno tiene el derecho de pedirles, ahí ustedes sabrán lo que les digo. Otra cosa, se les agradece mucho a las personas que voluntariamente están enviando comida, agua, refrescos, todo se les agradece de buena fe, pero para llevar esas cosas al lugar donde está la gente, que a lo mejor ahorita está con hambre, son 3 horas para llevarla. Entonces, mucha gente está quedada allá, cerca de 200 personas están quedadas allá ahorita, cuidando el fuego para que no avance. Pero en un parpadear de ojos, así, mire, así, en menos de que se lo cuento, ya están las llamas, a lo mejor hasta peligrando uno, porque pues uno con la fe que ya está apagada, y de repente llega un remolino de aire y ya, haga de cuenta que lo que tenemos cuidado ya avanzó para adelante. Y esas son mis palabras que yo les dirijo. Ojalá que consiguiera un helicóptero para que rociara de agua o de lo que sea para que apacigue el fuego, porque en la orilla que está, aparentemente ya se viene uno, porque no, ya tiene desde el lunes a temprana hora. Ya va para 8 días y la gente se viene confiada que ya se apagó, y al amanecer ya está otra vez igual. Entonces, no hay otra solución más de que si consiguieron un helicóptero para rociar de agua en la parte que va en la orilla para que apacigüe, porque las brasas, aparentemente uno apaga el fuego por arriba, pero como hay mucho relleno de hoja seca por abajo, a 10 centímetros abajo, va por abajo avanzando el agua, y ya cuando cuerda va adelante. Ese sería mi comentario, y ojalá que me hayan escuchado. Y bueno, pues ya escucharon, y muchas gracias. Ojalá y pueda verlo personas que nos puedan ayudar realmente. Muchas gracias, amigos, y pues para que sepan.